Vamos a presentar algunas imágenes del entrenamiento de hace un ratito, imágenes de nuestro cabrón Ulises. Si ustedes me dicen quién está haciendo fútbol, yo los invito a comer, porque bueno, fueron 15 minutos, pero bueno, solamente nos dejaron ver el estiramiento, la práctica, no la ha dejado ver el Tata Martino. El Tata Martino es muy estricto, les voy a contar un poquito de lo que platicamos hace ratito. Dice 15 minutos y son 15 minutos, ni un segundo antes ni un segundo después, no va a haber cambio en el itinerario. La verdad es que este nuevo reglamento que le van a imponer a tanto jugadores como a cuerpo técnico va a ser a rajatabla, por eso lo están negociando de la mejor manera, tanto jugadores como la parte también del cuerpo técnico. Los primeros 15 minutos se van a establecer 15 minutos, por vez primera la selección mexicana va a tener un calendario, ¿no?, de actividades durante todo el año, el cual no se va a modificar, es decir, todo va a ser agendado, todo va a ser de manera cuadrada y de manera tajante para llevar un orden y un control de las cosas. Todo esto lo está viendo Gerardo Torrado, que a mí, uno de los que piensa mal como Aldo, ¿no?, se me hace raro teniendo una cabeza en este momento, ¿no?, que sabemos que es Guillermo Cantú, pero a mí lo que me da la impresión es que, bueno, pues ya Guillermo Cantú poco a poco está delegando las funciones y se lo va a dejar todo a Gerardo Torrado, que creo puede ser el sustituto que tome el lugar de Guillermo Cantú al frente del área deportiva de selección mexicana y obviamente del fútbol mexicano, para tener conexión con los jugadores y también conexión con los directivos. Creo que Gerardo Torrado es el ideal, creo que tiene un muy buen perfil, una carrera intachable y es un hombre que, bueno, cuando hay que aplicar el criterio lo aplica, cuando hay que aplicar el carácter también lo aplica, y bueno, pues es el hombre a seguir en estos momentos. Y bueno, pues todo esto porque realmente la selección en estos días ha estado muy cerrada. El día de mañana va a cerrar el entrenamiento por completo también el Tata Martino. El día de hoy trabajará a doble sesión, hoy por primera vez con cuadro completo. Ya anunciábamos desde ayer en la noche la ausencia de Tecatito Corona, nadie va a venir en su lugar. Tecatito Corona tiene un problema en el tobillo y este largo tema con José de Jesús, que bueno, que pues no termina de enchufar. Las últimas convocatorias ha estado ausente por lesiones, por problemas personales, en fin, ha sido un largo tema con Tecatito Corona, pero bueno, ya hoy ya cuenta con Lainez, con Guardado, con Ochoa, ¿no? Entonces hoy va a ser una práctica muy larga y creo que entre hoy y mañana más o menos podremos ver cómo va a delinear el cuadro. Lo más importante hoy que notamos en la práctica Aldo Val es este lenguaje distinto, ¿sabes? O sea, de repente cómo el entrenador de porteros le dice a los arqueros para el lado izquierdo, para el centro, para el lado derecho, ¿no? Sal afuera, rompe hacia adentro, en fin, este tipo de lenguaje futbolero, ¿no? Lo están apenas implementando. Es la primera práctica realmente con los europeos, la primera práctica con los porteros, con Guillermo Ochoa, ¿no? Con Gudiño, ya tuvo algunos minutos en la mini concentración, pero creo que hoy sabemos que el portero va a ser Guillermo Ochoa. Entonces, este lenguaje que están haciendo y también el lenguaje no verbal, ¿no?, que también en la banca no se puede contagiar o no se puede comunicar, pues hoy el Tata Martino está haciendo mucho trabajo en ello. Lo que sí, como les decía, reglamento a rajatabla para seleccionados y para cuerpo técnico. Rubs, buen día, te saludo con mucho gusto. Qué bueno, hola, ¿no? Qué bueno que ya haya mano dura en la selección, sí, mexicana, que haya disciplina, que haya profesionalismo, es la selección mayor. Y quisiera preguntarte, ¿cómo percibes tú este caso de la experiencia juventud y a qué voy? Circularon imágenes de Diego Lainez a su llegada dando algunas declaraciones y en sí, eso llega Andrés Guardado, sí, y lo jala para que terminara las declaraciones que estaba dando. ¿Eso es por tema reglamentario, un reglamento interno, sí, de no dar declaraciones, o simplemente Diego Lainez no sabía nada, o simplemente Guardado prefirió que el muchachín no diera ningún tipo de declaración? Ayer en el aeropuerto a su llegada, bueno, desde hace como un año y medio, dos años, ningún seleccionado, cuando ya empezó la concentración, puede dar declaraciones en un aeropuerto. Eso todo el mundo, okay, lo sabemos, ¿no? Si por ahí te dan una o dos declaraciones, adelante, incluso la llegada. O sea, en ese tema todo el mundo está enterado. No hay declaraciones de jugadores de selección en ningún aeropuerto, por tema también de logística y un tema también ahí de seguridad, ellos le llaman, pero no hay ninguna declaración, así tengas o no tengas el uniforme. Ya es diferente cuando rompes concentración. Cuando rompes concentración, el jugador ya puede hablar, pero cuando inicia la concentración, no
puede hablar. Entonces, eso ya es por reglamento, de reglamento interno de los jugadores y reglamento también hacia los medios de comunicación. Y creo que Diego Lainez también sabía, ¿eh? Creo que Diego Lainez ya había sido enterado porque ya había sido convocado con selección mayor. Entonces, creo que sabía un poquito de cómo se manejaba este tema. Pero bueno, creo que Andrés le puso picardía, le puso un buen sazón para no verse tan tajante y decirle no puedes hablar, y se lo llevó tranquilamente. Okay. Pero bueno, sabemos que Andrés es uno de los capitanes y de los hombres que se va a estar juntando estos días con la gente de pantalón largo de la selección mexicana para delinear los puntos, ¿no? Incluso el día de hoy hay una reunión importante con jugadores y toda la parte logística para diseñar el plan a seguir de aquí a lo que resta del año, porque de aquí no los vuelven a ver hasta la Copa Oro, posiblemente algunos los van a prestar para los dos partidos amistosos, pero recuerda que la siguiente cita no es partido amistoso, entonces van a llegar ya avanzados los partidos. Entonces, en ese tema sabían y creo que lo manejó bien Andrés Guardado, y hoy, bueno, pues Diego Lainez está tranquilo, pero de repente hay que ser más flexibles. Concuerdo contigo, ¿vale? Creo que a veces una o dos palabras de más no está de más. Sí. Pero perdón que te interrumpa, Aldo. Qué bueno que lo mencionas y que se lo das a conocer quizás a la afición o a la gente que nos está viendo, porque claro, también ya sabes cómo es el tema de las redes sociales, y leía que sangrón, ya se le está pegando lo de los seleccionados mayores. Entonces, qué bueno que comentes este tema, que saben tanto los medios de comunicación y los mismos jugadores de que no se puede dar declaraciones a un arribo al aeropuerto.